Daniela Rago Producciones presenta un programa de espectáculos donde la nostalgia estará presente. Les contaremos anécdotas, los mejores secretos guardados, hombres que hicieron época y los temas musicales que nos llevarán a viajar a través del tiempo. Por último, te contaremos los estrenos semanales para que disfrutes realmente del cine. A la manera de Luis Bernet, por Demos Radiovisual. Ese principio. ¿Por qué tenemos cine de terror en A la manera de Luis Bernet? Cine. Voy a cambiar los auriculares. Ay, mamá, qué miedo. No, en serio, me da miedo, en serio, Luis. No sé si voy a poder estar en el programa. Ojo, que yo ayer tuve que estar con la programación. Hacer todos los videos con esta música, me quedé de media lo que artelia la noche. No hay problema. Después de ver una película, ¿no soñás? ¿No tenés pesadillas, nada? Depende, ¿no? ¿No? No. ¿Todo bien? Todo en orden. Bueno, ahora sí, formalmente, previo a Halloween, damos la bienvenida a la manera de Luis Bernet con Daniela Rago y nuestro querido Luisito. Nos vamos a acompañar hasta las 19 horas. Bueno, terroríficas tardes, amigos. Muy bien, ahí está. Terroríficas tardes. Daniela, ¿cómo está? ¿Sabés qué me hace acordar esto? Cuando traía el boletín con números bajos, era un cine de terror. ¿Qué más nunca trajiste en un dormitorio? Bueno, una vez sí. Qué terror, ¿eh? Darle boletín a los padres. Pero bueno, son otros tiempos. Bueno, querido mío, ¿cómo anda? ¿Qué vamos a tener para hoy? Deme un pequeño resumen de lo que tenemos a la manera de Luis Bernet. Muy bueno, tenemos. Usted ya sabe que lo que tenemos. Los anuncios de la película de mañana, los estrenos, algunos chimentos, los números del cine. Y un editorial que hay que andar así, ¿no? Sí. Es del terror. Tenés cuidado, si sos impresionable, tenés cuidado ahí. No, fuera de broma, Acá nos avisamos con esta música, pero tenés cuidado. Bueno, vamos a las redes sociales. Nos podés ver y nos están viendo a través de www.demos.com.ar, a través de Demos Radio Visual, que es en el aire. Deben haber puesto por nosotros el eslogan, ¿no? Humildad. Tenemos nuestro Facebook, www.facebook.com/Luis Bernet, como nuestra fanpage. Claro. Y tenemos Twitter, @DanielaRago4. Bueno, ahora nos va a poner Rodolfo, en un ratito que vamos a presentar la música en el cine. Eso gracias a quién, a Laura Salviterapias. Laura Salvi, encanto de persona. Qué bonita que es, la conocí. Un encanto de persona. Yo ya la conocí. Se las recomiendo. Sí, la verdad que así de Reiki es un placer. Sí. ¿Vos hiciste Reiki alguna vez? ¿Equilibraste tus energías? No. ¿No? Por suerte estoy bastante equilibrado emocionalmente. Bueno, si lo dice él. Tenemos la plaquita de Laura. Ahí está, muchas gracias. Vamos a saludar también, mientras que mostramos la placa, a Rodolfo Neto, que nos hace operador técnico, etcétera, pues hace de todo. Sí. Y a nuestra querida Sofía Coreglio. ¿Está bien dicho, Sofi? Coreglio. No hay nadie que nos pase. Careglio, así. Reflexología, terapia floral, Reiki Usui,
Y después, bueno, podéis encontrarnos a través de nuestra fanpage que lo vamos a publicar. Bueno, ¿qué tenemos de la música en el cine? Hoy es cortito, un videito cortito, pero te va anunciando, Luis, qué es lo que tenemos para el editorial. Claro. Que gracias, la música en el cine, yo voy a contar una indiscreción, es gracias a Zoé Martínez esta vez. Sí. Que se le ocurrió. Fue una idea de ella, sí, fue una idea de ella. ¿Necesitas algún coso? ¿Te digo algún papelito o te digo cuál es? No, estaba revisándolos. Bueno, ¿qué tal si presentamos la música en el cine? Bueno, para estar de acuerdo con hoy, el día de hoy que lo vamos a dedicar al cine de terror, sí. Vamos a empezar con una película de terror, pero que le busca el lado cómico, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ustedes se deben acordar, esto nació en 1964, fue una serie de televisión que tuvo un éxito impresionante a lo largo de más de 80 capítulos, y después tuvo una segunda instancia, fue llevada al cine, años más adelante. Estamos hablando de Los Locos Adams. Pero aparte marcó nuestra infancia, sí, claro, nuestra adolescencia, claro. Todo. Impresionante. Y ahí estaban, era Caroline Jones y John Astin. Y estaba también Jackie Coogan en la versión, hablamos de la de televisión. Uh-huh. Bueno, y Jackie Coogan, que no es otro que el pibe de las películas de Charles Chaplin, pero ya grande. Mira. Sí, claro. Uh-huh. Bueno, y después vino la película en 1991, dirigida por Barry Sonnenfeld, con Angélica Houston y Raúl Juliá, el malogrado Raúl Juliá, que se murió en forma repentina y joven, y también trabajaba Christopher Lloyd, el de Volver al Futuro. Sí, ¿quién hacía de largo? No sé ahí quién hacía de largo. Y ahí está largo, mirá. Qué personaje. Qué mano, personaje. ¿Qué, cómo se llamaba este? Manos, así. Ahí están. A ver, la dejamos, Rodo, completa, así la pueden disfrutar. Claro. La recuerdan bien. Que la ponga completa. Sí. Y ahora volvemos. Los Locos Adams. Con Caroline Jones y John Astin. La nieta yo y la abuela, el padre de alta cuna, la bella madre de una familia muy normal. Si van a visitarla, no esperen una fiesta, así verán a esta familia tan normal. ¡Qué hermosura! ¡Qué dulzura! ¡Qué locura! Si quieren divertirse, que al cabo no les cuesta, allí es la casa de esta familia muy normal. Los Locos. Sí, sí. Qué lindo, qué linda presentación, qué divertido. Sí, y fue, marcó varias generaciones, sí. Porque tuvo un éxito, incluso acá se llevó, fue una obra de teatro también, con mucho éxito. Uh-huh. Que, eso no me acordaba. Sí, lo hizo el Puma Goiti con Julieta Díaz. Ah. Pero muy, muy exitosa fue. Así que bueno, esto es lo que hoy les entregamos, que viene en forma condensada, pero que está de acuerdo a lo que vamos a presentar después. Sí, el editorial de hoy es Cine de Terror. Cine de Terror. Ay, mamá. Bueno, vamos al informativo, a las noticias, vamos de a poquito. Bueno, la escucho. Sí, siempre me escucha a mí, este claro. Es un examen. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a lo más banal. El perimetral. ¿Vos sabés lo que es la perimetral? No, sí. Él no, la... Es la primera. Sí, la primera. Es una restricción, uh-huh, de acercamiento cuando hay un motivo entre dos personas para que una no pueda estar cerca de la otra, ¿no es cierto? Bueno, ¿vos qué opinás de Santiago Val, del hijo de Fede Val y de Barbie Vélez? Porque viste que están en el mismo programa, sí. Y como llegaron a sentencia ambos,
tuvieron que compartir más o menos el escenario, entonces hicieron toda una producción, a uno lo llevaban en taxi a otro lado, no, con claro, las cámaras. No. Ellos transmitían desde Ideas del Sur, pero estando uno de ellos en otro lugar, no estaban cerca. Y cuando les tocó, los dos fueron a la sentencia, entonces al estar los dos sentenciados, no podían tampoco compartir el mismo lugar. Entonces, uno se iba, cuando estaba uno en Ideas del Sur, el otro se iba a Atene, al estudio de Atene, y viceversa. O sea, fue todo un movimiento que generó un poco de rating también, porque es increíble. Eso seguro, lo que pasa es que banalizaron un tema que es muy serio. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Ahora vamos a ver un videito de la devolución que le hizo, te va a llamar la atención, porque es la devolución que le hizo Solita, viste que Soledad Silveira es una de las buenas del programa. Sí. Y a Barbie Vélez, viste, no le hizo una devolución linda, como que no le gustó. Así que vamos a verla para ver qué opinas. Sí, claro. Vamos. Ahora vas a ver. Ángel te dijo lo de la tapa de la revista. Y le dijiste te amo en relación a que Fede no había tenido una tapa. Me pareció que apareció una bronquita que no es sana, que hay que curarla. Sobre todo en esto, una bronquita ahí que no sé. Primero que es un chiste y segundo se han dicho tantas cosas sobre quién está. Hay que tener cuidado con los chistes, Barbie, hay que tener cuidado con los chistes. Bueno, perdón, son opiniones. Me parece que fue un chiste, qué sé yo, no pensé que iba a sensibilizar tanto, no dije nada del otro mundo y me parece que se han dicho tantas cosas hacia mí y cosas tremendas y nadie nunca le paró el carro, que me parece rarísimo que ahora a mí frente a un chiste me lo paren, pero bueno, está bien. ¿No es justificable por ahí que tenga bronca después de todo lo que sucedió? Sí, sí, yo las broncas las entiendo, pero hay maneras de exteriorizarlas. No le dio un chiste, como dijo ella. Ella lo que me dice es que no nota que pase lo mismo, que le paren el carro de igual manera a Fede. Yo creo que nadie le gritó en la pista a Fede con el te vas como le grité yo a Fedeval. ¿Crees que Solita puede quizá descreer de tu versión de lo que te sucedió? Puede hacer lo que quiera y no me importa. La verdad es que no me voy a poner a encontrarme con cada persona que me crea o no me crea y tratar de convencer. No tengo a nadie que convencer de nada. El problema que tenemos con Barbie es que yo no me banqué nunca primero la foto, después la denuncia. Con eso lo resumo. Y cuando recién le contestó Ángel, te amo así, me pareció, no sé, no me gustó. ¿Pero no te pesa, Barbie, haber mostrado moretones, estar con una causa judicial y que la gente por ahí siga descreyendo tu versión o una Solita hoy que te ataque en el piso? No me pesa porque hay cosas que me pesan mucho más que eso. ¿Te pusiste mal en la pista cuando ella te dijo eso? ¿Te descolocó? No, pero no solo me descolocó, porque es algo que venía pensando ya desde la primera gala, que decía, qué raro que está conmigo, como que cada vez que pasa algo me dice algo, cada vez que puede me tira como alguna. Y era algo que ya tenía en mente y ya hoy la cuarta gala medio que me cansé y le dije, pero nada más. ¿Qué te pareció? Estaba bastante. Estaba con bronca Solita, algo debes saber. Sí. No sé, yo no quiero entrar en el tema de fondo de ellos porque creo que no lo conocemos bien. Pasó lo que ocurrió fue un intríngulis bastante importante, pero yo me atengo a lo que veo, digamos, de la actuación de ellos, porque no sé. Si escuchás a uno te dice una cosa y el otro te dice otra, entonces para no entrar en consideraciones que pero de algo margen, que uno no conoce, al margen de que no sabemos quién tiene razón o no, después de una marcha por la mujer o los femicidios de una ni una menos, etcétera, etcétera, hacer todo un show de algo que es tan importante llama la atención, ¿no? Sí, claro. Para tenerlo en cuenta. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿vos viste El Ciudadano Ilustre? Sí. Yo la vi también. Sí. Me encantó. Sí, claro. La verdad que me encantó, me llamó la atención, o sea, me sorprendió por demás de lo que me gustó. Porque da para charlar y te queda una incógnita. Y está tomada de la realidad, porque eso fue lo que le pasó a Puig, el autor de Boquitas Pintadas. Ajá. Bueno, él vivía en un pueblo de Córdoba, en este momento no me acuerdo cuál. Ajá. Y desde ahí, e incluso escribió muchas veces en sus libros,
notas o detalles de su infancia o de su lugar de origen. Y a mucha gente no le gustó porque o sintieron que no lo estaba contando como fue o como le gustaría escucharlo. Sí. Y entonces se generó algo parecido, no igual, pero parecido. El autor de el libro de la película, ¿quién lo escribió? ¿De ¿Quién cuál? Escribió la historia de El Ciudadano Ilustre? Bueno, está tomada por eso, la novela. No sé de quién es la novela. Tenemos que averiguar. Sí, no sé. No, porque es interesantísima la historia. Sí. Pero después me tengo un planteo que si no lo vieron no lo puedo contar. Si algo lo vivió o lo inventó. Es lo único que le voy a decir. Es como que la conversación, viste, después que vas a tomar un café, decís, pero ¿esto lo vivió o lo inventó para hacer la historia? No te voy a decir. Ah, bueno, claro, no podemos. Es muy interesante. No se puede abundar porque si los no. Los diálogos son de un nivel y aparte sí, las ironías argentinas, excelentes. Está muy buena y aparte la labor de ellos está toda. Han actuado muy bien. Bueno, él es excelente. Te digo, sigue cosechando premios. Lo voy a leer para no equivocarme. El premio a la mejor película de Mariano Con y Gastón Duprat recibió el premio Carmel a la mejor película en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Haifa en Israel. Sí. Porque ya había, viste que toda sí, la semana pasada leímos otra. Claro. El festival, ¿dónde era eso? A ver, yo ahora te digo, pero viste que está nominada de las películas argentinas para el Oscar. Sí, sí. Después para los premios Oscar y Goya. Y después, a ver si vos lo habías dicho, Festival de Cine de Valladolid. Hay otro más que dijiste la semana pasada. Sí, bueno, pero lo importante es que viene muy bien con y viene en carrera. Sí. Sí. Y la actuación es excelente, o sea que. La verdad, que excelente, en serio, ¿eh? Él es uno de nuestros más grandes actores. Está, pero en su mejor papel. Yo agregaría que le llega un poco tarde el reconocimiento, pero. Nunca es tarde, Luisito. No, pero no importa. Pero él trabajó siempre en el mismo nivel y no fue reconocido antes. Pero ahora sí. Ahora no, pero aparte, viste que hay películas que tienen premios, pero esta es para realmente sí. Aparte tuvo que ver, vos fijate que él tuvo que ver en varias películas premiadas. Uh-huh. En primer lugar, en La Tregua tiene un papel muy importante. Sí. Es el hijo menor. Está jovencito ahí. Claro, que tiene una relación homosexual en una época en que no se podía ni nombrar eso, ¿no es cierto? Bueno, y que aparte no estábamos acostumbrados a ponerlo sobre la mesa el tema. Y el que lo explica muy bien es el director de la película que ahí también trabaja, que era Sergio Renán. Ah, le explica al Terio, le va explicando al Terio qué es lo que le ocurre a. Bueno, no, la película es excelente. No ganó el Oscar para mí únicamente porque compartía competía con Omar Cole. Bueno, te cuento. Pocho La Pantera está internado, pobrecito, en grave estado. Sí, y no es la primera vez que lo internan. No, ¿viste? Pelea contra el cáncer y ahora está internado, está en una forma poquito deteriorada, así que este día a día hay que estar viendo porque padece cáncer de riñón, así que está internado. Lo lamentamos y deseamos y lo mejor posible, rogamos por él. Sí, bueno, ¿qué más tenés? No, yo el chichimento hoy tengo muy poco. Una noticia contradictoria y también de último momento. Sí. Bueno, Angelina Jolie, ¿qué hizo? Tenés razón, es contradictorio. Es contradictorio, sí, porque resulta que ahora parece arrepentida de haber dado el paso. Sí. ¿Y estaba pensando? Ahora lo extraña, dice. Él llora. Él llora. Los padres. Sí, él. Y ella ahora, que lo quería, por poco le quería sacar hasta los ojos, le sacó las motos, los autos, que es lo peor que le puede hacer un hombre. Y ahora lo extraña, dice que extraña la presencia de él todos los días. No era lo que le molestaba hace un mes, nada más. A lo mejor. A lo mejor vuelven y se entienden más todavía, ¿no? Sí. Es una pareja muy linda, ¿no es cierto? Totalmente. Espero que haya amor de verdad, pero algo va a volver a pasar, ¿eh? Viste, ella es preciosa. Aparte, con esos labios te da un beso y te duerme. Te duerme. Por eso llora él. ¿Eh? No va a encontrar otros besos así. Pero bueno, es tal cual. Ella parece ser que estaba arrepentida. Sí. Estaba apresurada con el divorcio. Ahora dice, no, con más calma. Y ahora la que ha blanqueado. Yo digo ella, y no lo digo él por una razón. Lo que a mí me parece... Pampita,
Sí. Ahora dice que blanquea su relación, pero él los no picos está, con Pico Mónaco. Él no está muy convencido, me parece. No, él no. Ella lo quiere agarrar sí o sí. Esa es la impresión, ¿no es cierto? Las mujeres siempre los queremos agarrar. Lo quiere agarrar, ¿viste? Si no, y él trata de zafar, dice sí, y bueno. Siempre. ¿Eh? Es así. Soy aparte, muy machista, lo reconozco. Aparte pero... hay una, también hay algo, ¿no es cierto? Hay una urgencia. ¿Cuál? Ella tiene 39 y 31. Yo no creo que sea tanto por la urgencia. Yo creo que está despechada. Yo creo que es para quedar, no quedar mal. Que sí, la dejan, lógico. Está, pero bueno, pero está chocho ahí con. Pero no se quedó, no se quedó atrás. Acordate que hace yo poco. Yo creo que es un tema de orgullo. Hace poco había un triángulo ahí formado, que estaba Viale, el nieto de claro. Sí. Ese también, ese toco y me voy, dice. Y bueno. Pero por lo menos no, él dijo, bueno, toco y ya está. Toco y me voy. Mónaco está aguantando un poco más. Y bueno, así bueno, que... ¿De quién fue el cumpleaños este fin de semana? Un cantante argentino, pero... Ah, sí, bueno. ¿De qué vinimos hablando? No, sí, pero te voy a decir algo. ¿Qué? Yo no les quito valor en lo que artísticamente significan. Para mí el rock no me llega ni me va bueno, a llegar es nunca. Es una cuestión de generación, bueno, es como aparte, que a mi hija le pregunte por el tango. Claro, pero pero aparte vos fijate que hay como una... no digo todos, pero la gran mayoría tienen esos desequilibrios propios de, no sé por qué, viste. Pero estaba hablando de un cumpleaños. Sí, bueno, él le pasó de todo, pero se lo buscó también. Bueno, pero acordémonos que se tiró de un... ¿Cómo lo defiendo? Oíme, acordémonos que se tiró de un noveno piso, sí, y cayó dentro de una pileta. Bueno, pero tiene un corazón de hierro, que crees, sí, que diga. Pero, o sea, mira, se tiró del noveno piso y después, ¿qué hizo? La canción me tiré de... O sea, por ella. No, yo sé, no lo puedo creer. Después hace canciones de lo que le pasa. Da la impresión de que tienen un final más temprano y no feliz, ¿no es cierto? Bueno, pero a ver, vamos a la parte artística. Acá lo estamos escuchando. Eso es otra cosa. Es un músico de primera. Sí, sí. Ya, un excelente pianista, creo también ya desde los 5 años. Sí, es cierto. Ha compuesto las canciones más significativas de la Argentina y de la historia. Vamos a eso. Y sigue cumpliendo años. Se tira del noveno piso y sigue cumpliendo años. Algo bueno tiene que tener. Así que bueno, Rodolfo, te pido, dejamos el dedito.